Objetivos en realidad del Centro MEC son siempre el tema de la accesibilidad, el facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales y también a la producción cultural. Consideramos que una de las cosas más importantes es el tema de que la gente pueda producir cultura y que es capaz de producir cultura. Para eso acá tenemos la primera usina cultural, que eso es en realidad una herramienta que facilita muchísimo el tema de la producción musical y de la producción audiovisual. Eso hay que continuar explotándolo, hay que continuar utilizándolo. Ustedes hablaban de, por ejemplo, el Arjona Salteño, que decían hoy temprano. Bueno, el Arjona Salteño pasó por la usina y grabó. Sí. Bueno, por eso, pero en realidad es facilitar el acceso a todas las personas que quieran producir cosas. Dentro de la ley, o sea que el compañero acá no, porque no, ya está citado. Sí, ya no tiene posibilidades. Pero todas las personas pueden ingresar y pueden producir dentro de lo musical o audiovisual lo que quieran. Y nosotros como Centro MEC lo que estamos priorizando es la descentralización. O sea, la idea es que tanto Belén, Constitución, Pueblo Fernández, Valentín, San Antonio, Colonia La Valleja, todos los lugares donde tenemos Centros MEC, se puedan realizar actividades culturales y posicionar a la cultura en un lugar que sea de interés de la comunidad. Por ejemplo, en Belén, ahora el 25 de mayo, vamos a estar pintando veredas, con el programa Pintando Veredas, lo mismo que se hizo acá en la vereda de la biblioteca, sí. Se va a pintar ahí en la vereda del Centro MEC, y también mejorar un mural que tiene donde está el local de Centro MEC de Belén, que hace años que está, y bueno, lo que vamos a hacer es bueno ver qué es lo que la gente quiere pintar en ese mural y poder realizarlo. En cuanto acá en Salto, estamos trabajando de manera interdisciplinaria con la gente de la Regional Norte, con la Facultad de Psicología y la Facultad de Trabajo Social, en el asentamiento Puente Blanco. Allí, en realidad, una de las cosas que han planteado los vecinos es no solamente poder mejorar lo que es su vivienda, sino también poder mejorar el entorno, y han puesto mucho hincapié en mejorar el entorno. Construyeron una especie de salón comunal, no una especie, un salón comunal dentro de sus posibilidades, y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de mejorar ese entorno, o sea, pintarlo, por ejemplo, el salón, darle como un cierto realce y que la gente sepa que eso es un salón comunal y no es una casita más de lo que está ahí en el asentamiento. Entonces, jugando un poco con el tema del acceso a los bienes y servicios culturales, trabajando un poco desde la producción, ayudar a que la gente pueda mejorar su calidad de vida, y ese es el objetivo, es nuestro norte como centro. Fundamentalmente en el interior, donde a veces hay pocas oportunidades, ¿no? Sí. Para los jóvenes y no tan jóvenes, porque las actividades abarcan a muchísimas personas, y sí. Eso es fundamental. Sí, sí, claro. Por ejemplo, un gran debe tenemos nosotros con Pueblo Fernández. Pueblo Fernández es el Centro MEC que nos queda mucho más lejos que todos los demás Centros MEC, y bueno, que es difícil poder sostener actividades de proceso, que es una de las cosas que nosotros más queremos, pero bueno, con actividades puntuales vamos llevando y vamos trabajando. Por ejemplo, hicimos el año pasado y ahora este año tratamos de también poder sostenerlo en Pueblo Fernández, algunas actividades de ajedrez para la convivencia. Ahí consideramos que no solamente pueden trabajar y aprender los gurises el tema del ajedrez, sino también la familia. O sea, lo que nosotros buscamos es que no sea pura y exclusivamente tanto para el niño, para el joven o para el adulto, sino también poder trabajar con todas las generaciones, trabajar con la familia. Y eso es lo más importante. Acá, por ejemplo, en Salto Capital nos resulta mucho más fácil, ya que hay instituciones, claro, mucho más fuertes, hay otros dispositivos, por ejemplo, que están trabajando con el MIDE, que se pueden trabajar en conjunto. Pero en el interior se complica mucho más esto. Y bueno, nuestros aliados son, por ejemplo, en Valentín, el liceo, en Colonia La Valleja también el liceo y las escuelas, y en Pueblo Fernández la escuela es clave, y el municipio también. Entonces estamos trabajando de poder generar actividades puntuales, por lo menos 3 veces al año, que puedan disfrutar de una actividad cultural, y bueno, y escucharlos también qué es lo que quieren, ¿no? Ese es nuestro gran trabajo, o sea, no solamente llevar actividades culturales, sino escucharlos y después llevar qué es lo que ellos quieren.